qué vienes al taller? ¡Mira! Bueno, iba a grabar la intro, pero justo has llegado. Tenemos aquí. Pues. Vaya día más feo que pillaste. Mira, la primera grabada. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenidos un día más al canal. Hoy estoy en Asturias, en Oviedo, y he venido a dar un taller súper molongui. Es viernes por la tarde, llevo la despierta desde las 5 de la mañana, así que no puedo más. Os podría haber grabado algo, pero no lo hice. Así que mis pelos y yo nos vamos a adentrar en el taller. Ay, pues no hay libro para ti nunca. Vale, no pasa nada. Chan, chan, chan. Cierro aquí. Me veo infinito. Vaya cara, madre de Dios. Bueno, es igual. A ver, estas chicas están trabajando, preparando su libro alterado. A ver, enfócate aquí. Directamente con la enciclopedia. Como no, si no hubiera mañana. A lo grande, así, así. Y por aquí también están liadas. Mira la mesa. Ahí, ahí. Pero papá tiene un montón de libros. Digo, a ver, unos que no... Que te digo algo. Y eso. Que desaparecen, ¿no? Y me dijo, pues estos. Toma. Nos han dejado los libros para que puedan alterarlos. Porque a ver, sí, estamos rompiendo libros, pero son para hacer cosas bonitas. Quedan bonicos, bonicos. Buenos días. Nos vamos de taller, otra vez. Ayer se me fue la pinza y grabé creo que medio minuto en total. Así que, bueno, hoy os voy a compensar y vamos a grabarlo todo. Nos vamos. Lo prometemos. Hemos ido a desayunar, por cierto, mirad los pendientes que me compré el otro día. Bueno, el otro día, ayer. Voy a enseñaros el desayuno, mirad. A ver, ¿qué veis algo? Mirad, nos han hecho un café que tenía un corazón, ¿eh? Café mediano. Y luego croissant de chocolate que tiene una pinta. Está Tete aquí. Mirad el jersey, tiene bolis. Como muy amoroso. ¿Qué el taller? ¿Tienes ganas? Muchísimas. Hoy estoy a tope. Ayer estaba empanada, hoy estoy a tope. Es que ayer nos habíamos... O sea, yo me levanté a las 5 de la mañana en Barcelona. Pero Tete tampoco durmió. Nada, todo solo. Así que íbamos las dos, pues con un estado mental un poco de... Reducidísimo. Sí. Que el taller estuvo así, muy bien, ¿eh? Así, tampoco así. Que... Sí, pobres, ayer no les grabamos nada. Las ya, pobrecitas. Y no hicimos una foto, lo siento, ya. Pero salís en el vídeo. Vale. Hemos empezado el taller. Mirad qué trabajadoras están. Mira, acabo de pegar un rollo con las cintas distress, unas, las otras, les he hecho una comparativa que ya va a salir en el canal algún día, pero que les he hecho ahora en vivo, en directo, no sé, una pausa, ¿qué tal? Y me he quedado aquí una hora charlando sola. Mira, te os enseño lo que estamos haciendo. Os vengo a contar una cosa sobre cúters. A ver, cúters hay un montón, todos van bien o no, ¿vale? Lo importante del cúter es la cuchilla. Da igual el cúter donde te lo hayas comprado, si es el mejor del mundo, tal, pero si la cuchilla que luego le pones no vale, no vale para nada. Entonces, a ver, dejadme un cúter. Vale, el cacao. Mira, ¿veis esta de aquí que tienen rayitas? A ver, no me enfoques a mí. ¿Veis? Bueno, se ve, ¿no? Pues esto se supone que tú lo que puedes hacer es ir partiendo las rayas estas y ir aprovechando la hoja hasta el final. Luego te compras los recambios del cúter y ya está. Entonces, que sepáis que hay cúters. Patricia. Que te viene dentro. Que me sé el nombre, ¿eh? Enséñanoslo. Mira, dentro hay un montón de recambios. ¿De dónde es? Rico Depo. Ya sea el Héroe Merlin, Abacus, lo que sea, ¿vale? Bricomar. Yo sé, no sé lo que es. Bueno, es igual. O hay un montón de cúters muy bonitos que he visto por aquí. A ver quién tiene un cúter bonito, que los he visto. Este es de Fiskars, ¿no? Vale, ¿por qué Fiskars hace un cúter bonito y la cizalla es naranja? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque eso es de Teresa Collins. No sé si es de Teresa Collins. ¿Y por qué no hizo una cita ya Teresa Collins? Pues si te puedes comprar. ¿Eh? ¿Eh?
¿Por qué? Esa Colin, ¿dónde estás? No nos sirve. Queremos la guillotina grande. El cúter de Wear que se desparrufa. A mí se me va la cuchilla siempre. Vale, 16. Cuento, hemos estado toda la mañana haciendo un montón de técnicas que no se ha grabado nada, porque claro, como no grabo en todo el día, pues eso. Hemos hecho un montón de técnicas. Y ahora nos vamos a ir a comer en 20 minutos o así y estamos, uy, con la luz aquí. Y estamos dejando preparado lo que es el cartón para que cuando volvamos nos ponemos ahí flechadas a trabajar. Tarara. Está lloviendo. A ver, Maripuri. Maripuri. ¿Cómo no? Lloviendo. Está lloviendo. ¿Cómo no? Porque en Oviedo no llueve. No. Solo llueve cuando venís vosotras. Bueno, estamos aquí. Hay más chicas aquí. Otras dos. Dos más. Allá atrás. Bueno, y vamos a comer a una sidrería que se llama, ay Dios, ahora se me ha ido la olla, La Alterna. Y no sé qué vamos a comer. ¡Ah! Ahora lo grabo, bueno, tengo que cerrar la cámara. Un ambiente, sí. No, ya no, es un sueño. Estamos aquí con la supermesa. Enjoy. Chan, chan. ¡Mirad todas qué concentradas! Porque ya hemos pasado el amargue del sobre de papel vegetal. Me he estresado tanto que me ha dado calor y me he quitado jersey. Imagínate. ¡Qué concentración! Me estoy preparando. Es mejor que sobre un poco más, ¿no? Que esto. A ver, ya hemos acabado el taller. Entonces, voy a despedir el vídeo porque quiero que hagan lo del YouTube y no me lo sé. Entonces, no me miréis, por Dios, que esto me hace mucha vergüenza. Bueno, a ver, ¿os sabéis lo del final o qué? No, no, joder, tío. Bueno, para acabar. Y solo me queda recordaros que le deis pulgares arriba a este vídeo, que os suscribáis al canal y le deis a la campanita mágica para que así YouTube recuerde cada vez que hay un nuevo vídeo. Si no lo sabes, si no te acuerdas o acabas de llegar, son todos los martes y domingos a las 12. Y nada, nos vemos no sé cuándo.